Sobre todo me atraen ideas con las que se podría construir algo nuevo, otro proyecto. Ahora que estamos hablando de interconexiones, yo creo que hay muchos proyectos, muchos programas que tienen como elementos suficientes como para poder mezclar, hibridar y construir algunos proyectos nuevos. Tal vez, pensando en alguno concreto, me gustaría algo parecido a Manifesta, por ejemplo, pero que en lugar de centrarse únicamente en el coto específico de las artes visuales, pudiera expandir más sus contenidos y formatos más allá de ese ámbito tan cerrado que tiene ahora mismo, ¿no? En concreto con las artes visuales, que pudiéramos asumir más la emergencia artística en una diversidad de ámbitos y dentro de una cultura más de simbiosis que hoy no tiene mucho sentido segmentar. No me quiero quedar solo con un único proyecto. Hay un evento que me ha interesado recientemente mucho, que es The Radical Solidarity Summit, que es un encuentro que puso sobre la mesa el abordaje de los temas del racismo y el colonialismo desde los nuevos sujetos que hoy también protagonizan la cultura y la sociedad. Otro en concreto, quizá más cercano, que también me parece muy interesante y que me hubiera gustado y no niego que probablemente podamos hacer algo parecido, no en el mismo, en la misma línea, pero sí con algunos códigos bastante parecidos, es la Bienal del Pensamiento de Barcelona. Me parece interesante destacar todo lo que se está haciendo en el ámbito rural. Los que trabajamos desde las ciudades medias, de ese contexto de ciudad media europea, me parece que tenemos mucho que aprender ahora mismo de todas esas iniciativas que están hibridando lo que consideramos pensamiento contemporáneo con las prácticas que han sido más comunes del entorno rural y que están trabajando en esas líneas y en esos nuevos códigos de representar unas nuevas ruralidades en las que creo que, unido con lo ecológico, con la biodiversidad, me parece que es uno de los retos que tenemos en los centros culturales ahora mismo, en los centros culturales que están en las ciudades. Estaría bien volver a poner también de manifiesto la naturaleza sobre una mirada a un concepto que no es lejano a nadie, como la permacultura, casi como paradigma de esa diversidad para la creación de contextos humanos más sostenibles, ¿no? Unando toda esa parte de sabiduría tradicional y también, ¿por qué no?, la tecnología actual. En ese sentido, no me interesa tanto desde nuestra institución, desde Azcuna Centro, lo vertical o lo horizontal como contradicción o como paradigma lejano, sino que nos interesa más toda esa idea rizomática, ¿no? De mezcla, de hibridación, de vivir las cuestiones y los formatos o los soportes del arte y de la cultura como algo que está mucho más mezclado y que es un reflejo, una mirada desde el existir, ir mucho más allá, pensando más que los objetivos en lo procesual, ¿no? En esa idea de que el pensamiento, la comunidad y el respeto sean un poco claves para imaginar esos futuros que casi nos están llegando ahora mismo como un sopapo, ¿no? Por eso, quizá a nivel general, dentro del proyecto programa de Azcuna Centro, de la Alhóndiga, nosotros siempre estamos intentando trabajar más sobre cuestiones más co o más multi o más trans, inter, que favorezcan esa cotidianidad con lo contemporáneo como algo esencial, ¿no? Y con la cultura más como una práctica y como un proceso y no tanto de ofrecer, de pensar en el consumo, que es muy de los 90, que tiene que ver solo con el ocio y que creo que debiera convertirse más en esa idea también del hacedor del que hablaba Borges y que pretende sobre todo que cada persona que pertenece a una comunidad de públicos como comunidad o como individuo sea capaz también de hacer, de producir su propia cultura. En ese sentido, yo creo que las instituciones
debemos trabajar más como hábitat o como mediadores, o como nos definimos nosotros, no tanto como ecosistema cerrado, sino como alguien que pueda ser capaz de catalizar esos recursos, esa idea de servicio público, cuando hablamos desde la administración, y esa idea de la persona que pertenece a la sociedad y que es capaz también no solo de consumir, sino también de hacer cultura, ¿no? Y producirla.